Bueno, que estén Android, porque estén bastante bien. Os traigo que diciendo un increíble mod, sí, así como lo escuchan, el mod de Super Espadas Mod. Así como lo escuchan, sí, es un mod bastante genial. Y bueno, pues antes de todo les quiero comentar que en la descripción del video les dejaré el link de descarga para si lo quieren descargar. Un mod bastante épico, señores, que nos agregará lo que diciendo, como dice su nombre, Super Espadas, bastante épicas, bastante OP. Y bueno, pues simplemente, como les digo, en la descripción del video les dejaré lo que diciendo el link de descarga de este increíble mod, al igual que también el Twitter del creador, para si quieren ir pasarse y seguirlo, que la verdad se agradece un montón que haga estos increíbles mods. Así que pues nada, señores, simplemente para lo que viene siendo instalar este increíble mod, como les había comentado, en la descripción del video les dejaré el link de descarga. Ya que se descarguen lo que viene siendo el mod, les va a aparecer un archivo zip, el cual pues ustedes van a descomprimir, les va a aparecer la textura del mod y el mod, señores, el archivo JS. Y pues nada, ya que pues ya que se lo descarguen y todo eso, que los comprimen, le aparezca estas dos cositas. Primero se instala la textura, señores, y después el mod. Así que pues nada, señores, simplemente se van a la llavecita del launcher, se van aquí a opciones del launcher, y aquí simplemente le dan aquí en paquete de textura, y le dan aquí en select y seleccionan la textura. Ya que selecciona la textura de donde de la ubicación donde ustedes la tengan, van a instalar lo que viene siendo el mod. Ahora se van aquí a activar soporte para mod script, y aquí lo que van a hacer es importar almacenamiento local, y aquí seleccionan el mod, que es el archivo JS. Como les he comentado, va a aparecer cuando descomprimen el archivo zip, que les dejaré en la descripción. Así que pues nada, si ya simplemente lo seleccionan, ya que lo seleccionen, pues simplemente se les va a reiniciar el Minecraft, y lo que van a hacer es meterse un mundo y agregarse estas increíbles espadas, que la verdad están súper OP. Y bueno, como pueden ver, la verdad que están bastante geniales. Pues simplemente si se la quieren agregar, pues en el Toon Man Item, en la versión en Toon Man Item, aquí donde están lo que hicieron las cosas para decorar y todo eso, justamente abajo están todas las espadas, que la verdad son un montón, señores. Como pueden ver, yo las tengo agregadas y son un montón. Y bueno, como pueden ver, las espadas, cada una de las espadas, al traerla en la mano, te va a agregar lo que hicieron en efecto, lo cual está bastante genial, señores. Como pueden ver, absorción, velocidad, fuerza, salto elevado, resistencia, cuerpo ignífugo, respiración acuática, invisibilidad. Como les digo, cada espada lo que hicieron va a tener se puede decir que efecto diferente, al igual que también pues cada espada es de diferente mob. Como pueden ver, esta es del infierno, esta es acuática, esta es de Creeper, esta es de Deus, esta es de Slenderman, el Enderman, Herobrine, esta es de Blaze the Bee, el creador, esta es la espada legendaria, esta es la espada maligna, y hay muchas más, señores. Como pueden ver, esta es la de lava, la de tierra, la de dark, la negra, aquí hay otra, y otra, la inmortal. Ok, pues cada espada, cuando golpees a un mob, pues va a tener lo que voy diciendo, un efecto diferente. Creo que la de Creeper es la más pro. A ver, vamos a poner la de Creeper, que es la que me gusta más. Y como pueden ver, o sea, está muy OP. Ay, mierda, destruí todo mi mapa. Y bueno, como pueden ver, la de Creeper pues está súper OP, la verdad está muy muy épica. Y como les digo, cada vez que maten un mod va a ser una explosión bastante grande. Como pueden ver, maldita sea, estoy destruyendo todo el mapa. Y bueno, y bueno, así es, la verdad está súper genial, súper OP, la verdad, el mod, la verdad que pues me ha encantado. Y como les digo, cada espada pues al golpear lo que viene siendo un mod, pues va a tener diferentes tipos de efectos. Y como les digo, al tener la espada en la mano, te va a dar lo que viene siendo un efecto diferente. Al igual que también, pues como la... lo que viene siendo el mod tiene textura, la textura trae diferentes tipos de lo que viene siendo efectos, tiene diferentes tipos de, se puede decir que colores, los efectos. Hay un efecto que son como estrellitas, aquí como pueden ver cada espada también tiene su efecto al ponértela en la mano, la verdad que está bastante genial. Esta sale como humo. ¿Cuál es la que sale como humo? Por aquí está una. Ahí como pueden ver sale humo cuando te la pones en la mano, y pues la verdad que está bastante épica. Vamos a agarrar la de Herobrine, como les digo, hay un montón, vamos a pegarle a este cerdo. Y como pueden ver también explota, está súper épico, como les digo. Dependiendo de la espada, mientras más, la legendaria, vamos a agarrar la legendaria. A ver, vamos a pegarle, a ver si no se me crashea, maldita sea. Ah no, como pueden ver, esta la mata de un golpe. Y como les digo, la verdad que está bastante bien para jugar lo que hice un duelo PvP. Se lo pueden dar así a un primo y se ponen a pelear, la verdad que van a agarrar un buen rato, van a pasar un buen rato, la verdad que están súper geniales. Y como les digo, pues el link de este increíble mod pues estará en la descripción para si lo quieren descargar, la verdad, un mod bastante épico. Y como les digo, lo más épico es que ustedes pueden seleccionar todas las espadas a la vez, y pues se van a agregar todos los efectos, y ya pues simplemente van a tener lo que viene siendo, se puede decir que pociones ilimitadas, la verdad que está bastante bien. Y como les digo, ustedes pueden ser lo que viene siendo Spider-Man aquí volando por todas partes, la verdad que está bastante épico. Y bueno, pues ya saben, link de descarga en la descripción, espero que se lo descarguen, señores. Ya saben que pues también les dejaré el link del Twitter del creador para si quieren pasarse y seguirlo, la verdad que se agradece un montón de que hagan estos tipos de mods, que la verdad están súper geniales. Y bueno, si quieren recargar lo que viene siendo sus tipos de lo que viene siendo efectos, pues simplemente tocan cada una de las espadas y ya van a poder pues se puede decir que recargar los efectos. Así que pues nada, señores, como les digo, está súper épico este increíble mod, la verdad que pues me ha encantado. Así que pues nada, señores, espero que les haya gustado. Ya saben, apoyar el video con su like, no les cuesta absolutamente nada y me apoya muchísimo. Ya saben que cada like se va a significar que cada que quiere más lo que viene siendo
mods épicos. Así que pues así es, espero que apoyen el video con su like. Y pues si yo veo un montón de apoyo, pues trataré de traer lo que viene siendo más mods épicos. Así que pues así es, espero que les haya gustado. Ya saben, apoyar el video con su like no cuesta absolutamente nada y me apoya muchísimo. Yo me despido, Android, se me cuidan. Hasta la próxima, nos vemos.